Bueno, en este segundo bloque de TNT Tecno tengo para mostrarte una artesanía. Pues este por favor. Programa muy musical de hoy. Ajá, hoy estamos musicales. Estoy con mi amigo arroba macaco figuras innecesarias. Macaco. Amigos de Uruguay. Sos fan de TNT Tecno, claro. Sí, sí, sí. Es que sí, cuando sí. lo veo me dice, yo miro siempre TNT Tecno. Hiciste un encuentro artesano. Se llama la. Uruguayo-Rioplatense. Es un nuevo emprendimiento que se llama La Crack. Cumbre Rioplatense de Artistas Custom. Muy bien. Donde participan Macaco, que lo trajimos de Uruguay. No como la falopa, no con CK. Crack con C solo, bien. Funconauta, Martín Chino, Cosmotoys. Ya sabes, Distopia con Custom. Todos nuestros amigos. Amigos siempre. Y Macaco me trajeron esto. A ver cómo lo voy a mostrar. No, es esto, excelente. Dani. Acá, ya, mirá. A ver, Dani, a ver si lo tenés. No, qué cosa hermosa. Me dice, dame tus mejores 6 discos de Iron Maiden. Le di los 6 discos de Iron Maiden, pero pará, está el cajoncito. No, en el cajón pará, están para todos. Que, para, vení, Dani. ¿Tiene el disquito? Pará, loco. Pará, no. Pará. El no, sobre. Tiene el sobrecito. Con las letras. No, pero si no. Pará. ¿Y el disquito? ¿La etiqueta es igual? La ahí etiqueta tiene un QR. Pero... Y acá el QR. El QR que te lleva a Spotify. ¿Qué va? ¿La música? ¿Va el disco? Sí. A mí dámelos en Spotify, pero ponle que vos usás YouTube Music. Sí. Dame el código para que me lo lleve a YouTube Music. Mirá. Live After Death. En vivo después de la muerte. Me encanta decirles los nombres en castellano. A ver acá, Ronia, ¿cómo se llamaba este en castellano? Mirá vos. ¿Quién lo sabe? ¿Cómo se llamaba en castellano este? No sé. Peace of Mind, Acto de Locura. Este, Power Slave, no tuvo traducción. Oh. Este, Somewhere in Time, ¿cómo se tradujo en Argentina? A tiempo en algún lugar. Bueno. No es la traducción correcta, pero es la que se usó. No, bueno. Y Fear of the Dark. Miedo a la oscuridad. Fear of the Dark, miedo a la oscuridad, que es el primero de Maiden que no se traduce. Ah, mira. Qué lindo. No, es una cosa de locos. Escuchame, ¿vos le podés pedir los discos que quieras? Todo. Si yo le pido la discografía de Sandro, ¿me la hace? No, vos le pedís la de Roxette. Y sale Roxette, de hecho tiene hechos de Diango. Qué bueno. Sí. Tuvieron un problema. Qué locura. Que fue que hace poco Macaco, abrazo grande a nuestros amigos Seba de Macaco, hicieron el cajoncito con toda la discografía de La Renga. Sí. Y tuvieron decenas de miles de pedidos de Argentina. Sí. Algo que no iban a poder fabricar nunca. Claro, es artesanal este, chicos. Hasta que los pedidos se cancelaron cuando se enteraron que era Uruguay esto, que cuestan $5 cada uno a plata uruguaya. Ah, claro. Y entonces se cayeron todos los pedidos de La Renga. O sea, fan de La Renga y ratones, además, porque no. Justo, de los ratones también. No, pero digo, ¿por qué? Porque era muy caro, les parecía muy caro. Toda la discografía que tenía. ¿$5 por disco? Argentina, Uruguay, La Renga tiene como 15 discos. ¿Son $5 por disco? Sí. A más o menos, a plata más uruguaya. O menos. Está bien. Bueno. A plata uruguaya. Qué bárbaro, qué lindo, che. Es lindo, la verdad que es espectacular. El cajoncito. Me encantó. Tiene el muñeco de Yo Ricardo. Yo tengo acá, mirá, es el Planeta Cómic, es Usagi. Parece Verazuka, ¿no? Usagi. Yojimbo. Es un cómic, es una historieta. Recrea. ¿Qué sacó Planeta? La historia. Esto? Sí, Planeta Cómic. Planeta Cómic. Está sacando unos volúmenes muy interesantes. Y este cómic. Porque tenía forma de libro, no de cómic. Claro, bueno, por sí, eso, es por un eso libro. Pregunté. Es sí. un libro. ¿Sí? ¿Esto qué? De los 90, ¿no, Ale? Fin de los 80-90. Y cuenta la historia. En realidad está situado en una historia. En un periodo histórico de Japón. De la época de los samuráis. ¿Sí? En donde los personajes son, como ves. Animales antropomórficos, ¿no? O sea, hay conejitos y hay chanchitos, de qué Esto sé es yo. Esto es antes de que apareciera el maestro Shifu y el Kung Fu Panda y todo eso. Sí. Esto sí, es por completamente supuesto. Previo. Esto es antes y... Claro, te cuenta toda la historia de Japón, la cultura, y tiene referencias, sí, a los siete samuráis, ¿entendés? Aquí era Kurosawa. Claro, y demás. Está bueno, ¿no, Ale? Sí. Dos volúmenes, ¿eh? Claro. Muy bueno. Bueno, amigos, mientras tanto, esta semana hubo noticias de tecnología. Dije tecnología y ahí va. Parecía una idea revolucionaria, pero finalmente no prosperó. Amazon anunció que abandona el proyecto de tiendas, negocios sin cajeros, en el que la gente directamente salía del supermercado y todo se cobraba de manera automática.
Esto no significa que dejará de tener locales propios. Lo que no funcionó es la tecnología llamada Just Walk Out, que significa solamente andate caminando, porque aunque parecía un sistema automático, dependía de muchas personas revisando las cámaras de videos para chequear que todo funcionara correctamente. Y el otro problema, la gente no sabía el costo final de su compra, que le llegaba directamente a su cuenta de Amazon. El cambio de paradigma vendría de la mano de los changuitos inteligentes. Las personas podrían ir cargando el carrito y en pantalla verían cómo se suman los productos a su cuenta. También al sacarlos del chango podrán ver en tiempo real qué se resta del producto. Al finalizar, si están de acuerdo con lo que marca la pantalla, solamente tienen que salir y marcar el final de la compra para que se realice el pago, que se hará con la tarjeta de crédito asociada a la cuenta de Amazon. Desde el gigante de compras online creen que este cambio podría revitalizar a esas tiendas que por ahora no eran muy exitosas y que además requerían de demasiados empleados. Para una docena de negocios había más de 1,000 empleados en India monitoreando las cámaras de los locales. De todas formas, esta tecnología se mantendrá en algunos locales de Amazon Fresh en el Reino Unido y en otros de productos de la marca llamados Amazon Go. La aventura, la acción y los dragones vuelven de la mano de Dragon's Dogma 2, en el que nuevamente seremos Arisen, un héroe marcado por un dragón al que debe derrotar. El juego de rol y acción en tercera persona y en un mundo abierto nos hará conocer este lugar con un grupo de aliados, los peones, que nos ayudarán a enfrentarnos al dragón, pero también a muchos otros monstruos mitológicos como grifos, bestias felinas, ogros y muchos más. Los peones funcionan como aliados y están potenciados por inteligencia artificial y pueden ser clave para algunas misiones, además de ser fundamentales para que nos den información sobre los enemigos y los objetivos o las misiones que tenemos que ir cumpliendo en el juego. El mapa de Dragon's Dogma 2 es 4 veces más grande que el del primer juego y entre otras cosas podremos jugar con espadas, arco, flecha y también con magia. Todo dependerá del personaje que creamos y personalicemos. El juego salió a finales de marzo para Play 5, Xbox Series X y S y Steam. Bueno amigos, ahora sí llegamos al final de este programa de TN Tecno, tu momento nerd de la semana. Acordate que puedes ver este y todos nuestros programas, como siempre, sí, en rabioso 8K en tntecno.tv, que te va a llevar a youtube.com/TNTecno. Nuestras existencias digitales están despertadas por las redes. Yo soy @Tilo, o era @Tilo, ahora soy @Santiago Rego. El señor es @Vimay, @Gustavo Agura, Zagalski. Bueno, están todos por allí. Le pueden pedir a Dexter sus playlists de música country que tiene. Esa música hip. Es re linda esa música. Pueden pedírsela a través de las redes que él les va a mandar. Sí, subo de a un tema por mes. No, es un poquito. ¿Cómo subiste un tema? Mi lista de música country. Ah, ¿le vas agregando? Sí, dijo uno cada tanto. Tengo que pensarlo un montón. Pero es excelente. Cuando lo pones es un... Ay, qué fiaca, por favor. Yo elijo un tema y le digo, dame todo relacionado con esto, dale play. Bueno, amigo, nos vemos la semana. Nos vemos la semana que viene con un poquito más de TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. Chao. Ahí lo vamos, mirá, ahí está, esa. Esa porque... Ahí está.